Qué bonito, por Dios, qué bonito la intro. Muy buenas noches a todos los amigos de los Funkos. Bueno, ya veis que soy Carlos Ruiz García y os diréis, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Soraya? ¿Dónde está la gente habitual de los Funkombates? Bueno, pues desde aquí quiero mandar un caluroso saludo y desearle lo mejor a tanto a Soraya como a nuestro querido Jesús, porque se encuentran malitos, no se encuentran bien, no están en condiciones de poder afrontar este directo. Y aquí estamos, aquí estoy yo, el anticoleccionista de Funkos, que solamente tiene dos. Ya me visteis el otro día si visteis el sorteo, que solo dispongo de dos Funkos para batallar. Y encima la caja la tiré. O sea que, en fin, soy el anticoleccionista de Funkos. ¿Qué le vamos a hacer? Pero como los protagonistas son quienes son, los iré presentando. Son, vamos a ver, vamos a ello. En primer lugar, íbamos a presentar a Adri de Funkos for Everybody, pero se está retrasando un poquito, así que paso a presentar a nuestra querida Lucía. Hola, Lucía, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. de mundo de pop. Bueno, nerviosilla. Un poco, un poco. Es que mira lo que tengo Vais al a lado, un abrir. poco. Vais a abrir vosotros el grupo 1, estos maravillosos Funkombates. Vamos a seguir con el siguiente, que es Víctor, de Funkarmona Pop. ¿Qué Hola. tal? ¿Qué tal, Muy Víctor? bien, muy bien. Muy bien, la verdad. ¿Nerviosillo también? ¿O con Sí, ganas con ya muchas de ganas. empezar a sacar Funkos? No, con muchas ganas de empezar a enseñar la colección. Vale, pues presento también a Alex de Galaxia Funko. Ah. Hola, Alex, ¿qué tal? Bien, Bueno, nervioso. un primer grupo que hasta que venga Adri para poder combatir, pues tiene su morbillo, porque, en fin, no lo hicimos aposta, evidentemente, esto fue el capricho de la suerte, pero la suerte quiso que os enfrentarais dos de la primera temporada. En primer lugar, creo que fuiste Lucía, ¿contra quién perdiste? Contra este señor de aquí abajo, Contra el señor de aquí contra abajo, Alex. el señor Alex. Ganas de revancha ahí. Un poco, lo tenemos complicado y lo sabemos, pero Bueno, ganas hay, ganas hay. ganas ahí. Un poquito de inguina. Sana, siempre sana, ¿vale? Y por supuesto. Y nada, y Adri, que perdió frente a Víctor. Y Hola. hemos visto en su perfil de Instagram, a Adri, que ha subido alguna historia por ahí, me parece, como que tiene ganas de revancha. Sí. Pues nada, vamos a esperar a que venga Adri. Mientras tanto, voy a compartir pantalla para que veáis que, a ver, aquí. Lo que íbamos a ver es el grupo 1, el combate, todos contra todos. Y voy a explicar un poquito lo que son las reglas, ¿no? Son muy sencillas. En primer lugar, vale todo tipo de Funkos, ya sean de 10 pulgadas, Riders, Movie Moments, Glows, en fin, hay 20.000 tipos diferentes por lo que veo, así que podéis sacar lo que queráis. Eso en primer lugar. Segundo, vais a sacar Funkos por el orden, como estáis viendo aquí, en el que, bueno, la suerte quiso que salieseis aquí en el grupo. Por tanto, empezaría a sacar su primer Funko Adri. Seguiría Lucía, después Víctor y Galaxia Funko Alex. Se me ha olvidado decir, por cierto, fallo mío. Veis que aquí está Funkonianos, pero Rubén, el pobre, pues tampoco ha podido participar. Tiene problemas también de salud. Entonces, bueno, nos ha dicho que lamentablemente no puede participar y el grupo, en lugar de ser de 5, va a ser combate de 4. ¿Vale? Así que pasaréis dos y solo dos quedaréis fuera. Sacaréis 7 Funkos. 7, en lugar de 20, como era en las batallas habituales. Y empezará a sacar el primer Funko Adri. Por tanto, empezará el combate Adri y finalizará Alex, que sacará el último.
En caso de que al finalizar las votaciones alguno quedara empate, por ejemplo, el segundo y tercer puesto quedaran empatados, entre esos dos habría un desempate. Se sacarían dos Funkos más, ¿vale? Dos Funkos más. Si durante los siete Funkos que tenéis que sacar diese la casualidad de que alguno tiene repetido, podéis echar mano de otro Funko. A ver, leo aquí. Funconianos, no, lamentablemente quedará eliminado. Sí. Porque tenemos las fechas fijas. Hoy martes se celebra la competición del grupo 1. Pasado mañana jueves, la del grupo 2. El martes de la semana que viene, el grupo 3. Y el jueves de la semana que viene, el grupo 4. Las semifinales también tienen sus fechas concretas. Perdón, los cuartos, las semifinales y la final. Todo tiene sus fechas concretas y bueno, está todo preparado para que terminemos justo en junio. Nos vamos todos de vacaciones, a vivir de la playa, la montaña, lo que queráis. Bueno, vamos a ver, que ya tenemos aquí a Adri. Nos está enseñando una bonita panorámica de su lámpara. Un segundo. Como ya estamos todos, menos, como he dicho, Rubén, de Funconianos, que lamentablemente pues el pobre no ha podido participar. Pues comenzamos con el orden que estáis viendo ahora en la pantalla. Adri, ya hemos visto que le tienes muchas ganas a Víctor. No, no, yo no quiero meter presión. No, sí, le tengo ganas. ¡Píntate la cara! Me da igual, porque luego me volverá a ganar y me tocará llorar otra vez y ya está. No, hombre, cada vez somos dos, Adri. Bueno, pues veo que estamos todos listos. Entonces, suerte a todos. Vamos a disfrutar de vuestras magníficas colecciones. A ver qué tenéis ahí preparado para sorprender a la gente que está ahí. Y como he dicho, siete Funkos. De los cuatro, dos a tomar por culo. Exactamente. Vale. Si lo quieres decir así. Luego lo pone un pitido, ¿no? Sí. Vale, pues vas a empezar tú enseñando el primer Funko de 7, Adri. Seguirá Lucía, después Víctor y cerrará Alex. Lo dicho, suerte y vamos allá. Empiezas tú, Adri. Ya, así. Sí, ahí, a pelo. Saludo ya. Bueno, pues si quieres saludar a Adri, es muy complicado elegir solo 7, pero bueno, yo me he dejado guiar y he dicho, ¿qué no funciona en la primera ronda? Pues esto, pues lo vuelvo a sacar. Entonces. Aquí tenemos esta maravilla, maravillosa, The Watchmen, o sea, a mí este Funko me flipa a unos niveles, es increíble, o sea, está súper guapo y es muy chulo, o sea, yo creo que no van a sacar otro como este. No. Nada, el personaje es muy chulo. Regálamelo, y sí. Regálamelo, dicen por ahí. Pues este es mi primer Funko. Muy chulo. Bien, bien. Venga, pues a ver cómo sigue Lucía. Vale, pues siguiendo con pelis, por aquí. A ver. Ah. Aquí está. Sí, es Sandy. Ah, claro, me quedo así. Digo, espérate que no. Sandy, Sandy. De gris. Sí. Es maravillosa. Es ahí me has ganado, ¿eh? Ahí me has ganado, Lucía. Qué chulo. Perfecto. Es muy chulo. Muy bonito. Pues este. Oye, pues dos buenos funcazos. A ver, los zapatos son lo mejor. ¿No tendrás, por cierto, a su novio? Sí, pero no está aquí. Se quedó en la estantería. Vale. Pues nada, vamos a seguir con Víctor. Vale, me toca, ¿no? Sí. Vale, no sé si se oye un poquito la musiquita. Qué chulo. Enfoca bien, cámara, enfoca. Bien. Oye, y con la ambientación de fondo y todo, oye, magnífico. Un poquito, a mí es que me gusta mucho todo este mundo.
Bien, bien, pues nada, finalizamos la primera ronda con Alex, a ver con qué nos sorprende. Vale, con uno que nunca falla y Disney siempre tira un montón. ¡Oh! ¡Toma! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! De Carrie y Ellie, los dos de niño, exclusivo de la SAME 2019. Uh-huh. Y la verdad que un funcaso. Son dos funcos muy chulos. Eso es precioso. ¡Ole! Bueno, hemos empezado muy bien, ¿eh? Joder. Bueno, pues segundo Funko de 7. Dispara Adri. Pom, pom, pom. Pues contestando al señor Batman, pues, oh. ¿Quién va después de Batman? Pues Joker, gente. O sea, Joker es maravilloso. O sea, los ojos de este Funko, yo creo que pasarán a la historia, ¿eh? Es súper guapo. Los colores son amazing. O sea, tiene un color metalizado brutal. Uh-huh. Y es muy, muy chulo. O sea, ¿cómo puedo sacar para que se vea bien? Oye, es hipnótico, ¿eh? Esos ojos chulo. Son. Sí. Muy amazing. Chulo. Joder. Muy chulo. Me deja sin palabras. Pues nada, dispara Lucía. A ver. Vamos para allá. Y aquí lo tenemos. Guasca. Es que me encanta. Pero bueno, todos los de Maléfica me parecen maravillosos. Mm. Pero es que este me parece espectacular. A ver si sacan ya el nuevo. Por favor, aunque me gusta más este, igualmente, con el fuego en la boca. Lo han dicho que salgan como para octubre de 2023 o algo así, no es una barbaridad. O para el 24, porque hace paso los villanos. Paso. Sí. No sabía yo que lanzaba fuego Valirio Maléfica. Y es de Glow, ¿no? Sí. Uy, pues luego te pediré que apagues la luz a ver si. Porque me encanta. No sé por qué, pero tengo debilidad. Bueno, pues nada, Víctor, vamos a seguir contigo. El que voy a enseñar también es Glow, pero es de. ¡Ole! ¡Arsaillo! ¡Toma! Oye, Carmona, tienes 7 pestañas con 7 canciones diferentes para los 7 momentos. Creo que sí. Sí, yo tengo para cada Funko he buscado una canción. Me da a mí que sí. Hostia, esto. Es lo que le brilla el fuego, bueno, la magia en este caso, y los ojos. Uh-huh. Ahora que me has puesto en. Y es que ahora con lo de Doctor Strange digo, pues mira, voy a sacarla porque ahora mismo es lo que está más en auge. Y es espectacular. Joder. Sí. Venga, Alex, finalizas la segunda ronda. Pues siguiendo con Carmona, pues tiro de Marvel y de Capi con cráneo rojo. ¡Guas! ¡Qué guay! Esta es precioso. Además, como veis, me tiembla la cabeza. Sí, sí, sí. Están nerviosos, ¿no? Parece que digan que te pego leche, que te... no te muevas, que te a que te reviento. Sujétame. Vale, pues comenzamos el tercer Funko. Este no puede fallar. Alicia en el País de las Maravillas es mi peli favorita y pues este pues no podía fallar, gente. O sea, el sombrero loco, maravilloso, con la taza de té. O sea, joder, la tacita y todo, madre mía. Qué maravilla, chico. La serie 3. La serie 3. O sea, este Funko es... increíble. Estoy loco. Es muy chulo. Brutal. Oye, joder. Es muy chulo. Me estáis dejando sin palabras los dos, todos. Venga, pues nada, Lucía. Vamos. Bueno, pues siguiendo con Alicia. Lo bajo. Es del Live Action, La Reina de Corazones. Me parece un funcazo. Sí, sí, sí. No estoy poco valorado, pero me parece una maravilla. Ahora, ese Funko sí que tiene la cabeza acorde al personaje.
Eso sí está bien, bien presentado, ¿sabes? Está perfecta, estupenda. ¿Es que había otro que estaba mal hecho? No, pero como el personaje de la peli es cabezona, pues sí. Es cabezona que da gusto. Un poco, que era muy real. Uh-huh. Sí, sí. Joder, precioso. Bueno. Pues nada, Víctor, que por cierto, antes me ha parecido ver un comentario que has ligado, ¿eh? No es por nada. Luego revisa los comentarios. A ver si va a ser mi novia, porque bueno. Ah, bueno, no sé, está, no sé. Yo sé que mi novia está por aquí, pero no he leído el comentario ni nada. Bueno, pues voy con la tercera pestaña de YouTube. Venga. Venga. Oh, 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 ya está, con el sable negro ahí. Además, es que este le brilla en la oscuridad el sable. Y luego que todo es cromado, la de esta, la carcasa. Joder, qué chulo, tío. Guas. Esto es muy bonito. Ahí me has ganado, me has ganado, Víctor. ¿Sí? Pues, mira el pijama. Mira, pues mira, tengo aquí al Grogu detrás, que se ha quedado, vamos, con los ojos así. Ah, es verdad, que lo tiraste también. Vale, Alex, a ver. ¿Cuál va a ser tu tercer Funko? En Galaxia Funko, un Megra. ¡Ostras! ¡Waka! ¡Waka! La que se ha marcado. Está quedándote mi cabeza. ¡Ostras! Oye, 10 pulgadas. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas pulgadas son eso? De 10, es un pasote. ¡Madre mía! ¡Madre mía! A tamaño real y baila. ¡Qué fuerte! Qué chulo. ¿Ese va con muelle o no? No, este grandote no lleva muelle. Oh. Porque si no, te lo cargas. Detalle, Te lo cargas. Qué chulo. Bueno. Pues comenzamos. Hemos acabado la tercera ronda. Vamos con la cuarta. Se está poniendo la cosa muy tensa. Adri pone cara de preparados que voy. Bien, pues de un Funko grande a un grande en los Funkos. Y no es nada ni nada menos. Pero ¡Oh! ¡Madre señor. Mía! Ahí me has dado, ahí me has dado. Miguel Ángel Jackson, o sea, brutal. Miguel Ángel. Maravilloso, o sea, lo de las ilustraciones detrás. Uy, que esto es al revés, ¿sabes? O sea, las ilustraciones detrás es increíble. O sea, es brutal. Súper chulo. Hostia. Muy guapo. Cualquiera de los 5 me valía, ¿eh? Pero es el primero que he cogido, o sea. Y es muy mucho. O sea que hay 5. Hay 5, sí. No, yo es que pregunto porque, vamos, soy un completo... En teoría habrá salido otro. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Ojalá. Sale uno con estos, con los discos estos. Ah, vale. Pues, es espectacular. Salía el de Thriller, si no me equivoco. No sé, creo que salía uno. Hay uno con el uniforme este rojo de Thriller, ¿sí? Ese todavía no existe. O sea, hay de Beat It, hay de los Grammy, hay de Smooth Criminal, está el de Billie Jean. No sé por qué, pero creo que un Michael Jackson va a añadirse como número 3 y, en mi colección. Y hay otro, pero no me acuerdo cuál. ¿Alguien se acuerda cuál es? Qué fuerte. ¿No? Bueno, pues que hay otro por ahí. Bueno, nos enteraremos igualmente. El de Bad, ese. Ese. Who's bad? Mini punto para Belu. Bueno, pues nada, vamos a seguir con Lucía. ¿Seguimos? Vamos con esta monadita de aquí. ¡Oh, Dios! ¡Qué cucada! ¡Ostras, cuánto detalle tiene eso! Es una maravilla. Mira este libro, por favor. Díganme que no es una maravilla. Y el detallito de detrás. Es precioso. Oh. Es muy tierno. Madre. Es muy chulo. Oye, qué pasada. Oye. Me está encantando. Sí. Es muy chulo. Víctor, tu discografía número 4, por favor, sorpréndenos. Va de toda la lista de los 40 principales. Oh.
¿Tienen detalle las cartas? Sí, lo que pasa es que lo que no tiene detalle es mi cámara. Coño. Falla la producción aquí, ¿eh? O sea. Sí, tengo que invertir más aquí en proyectos de cámara. Pero sí, sí. Están todas las. Vamos, todas las cartas. Es que también son muy listos porque han puesto muchas cartas boca abajo y solo te ponen el sello. Y las que sí te ha puesto boca arriba, sí aparece la letra de su vivienda, bajo la alacena y todo. Está muy bien, está muy bien. Qué chulo. Un momento de Harry Potter guapísimo. Sí, sí. Vale, pues nada, Alex, dispara ahí. Venga. Vamos a romper la magia de Harry Potter con... que se me suicida. El Señor de los Anillos, el Rey Brujo. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¿Vale? Que por un lado está el Rey Brujo. Y por sí, otro, sí, sí. La Serpiente Alada. ¡Qué chulo! Los Nazgûl. Deberían sacar como un raid, pero volando, ¿no? Estaría guapísimo. ¡Uf! Eso estaría muy chulo. ¡Cómo mola, tío! Este lo he pillado yo, que ha habido un fallo en la página de Popina Box. Y lo he pillado recientemente. Con un descuento que yo tenía y todo eso, me ha salido por 10 euros, porque lo habían subido a 13 euros. Y me ha salido con el envío de todo metido 10 euros el dragón. Que luego al día siguiente o los dos días, pum, lo subieron otra vez a 40 euros porque no era un precio normal de ese Funko. Hombre, eso te iba a decir yo, porque si lo encuentras por 13 euros, me lo compro hasta yo. Yo es que cuando lo vi, tenían a Legolas, a Gimli y a él. Y dije, hostia, pillo a los tres. Y a partir de ahí empieza la colección de los anillos, pero eso también lo llevo ya. Tiene reflejo azul en las alas, para lo que está comentando ahí abajo. Ah, sí, qué chulo. Qué chulo. Bueno, pues nada, hemos acabado la cuarta sesión y empezamos. Bueno, con la pues quinta. De una peli a otra peli, a un personaje que no necesita presentación. Joder, yo es que estoy tirando mucho de la otra ronda, pero es que es muy complicado. Joder, es que, ¿cómo no voy a sacar esto? O sea, vamos a ver. Tan, 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 tan. ¿Cómo esto no va a salir aquí? Maravilloso. O sea, prometo, ojo lo que voy a decir, que si paso la ronda, lo saco de las cajas. Lo prometo. Saco esto de las cajas, ¿vale? No, pero pues, esto queda grabado, ¿eh? ¿El qué? ¿Esto queda grabado? ¿Lo vas a sacar de verdad? Sí, 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 te lo juro. O sea, si paso de ronda, la siguiente ronda lo sacaré de las cajas, lo prometo, por eso. Pero es muy chulo. No, pero así se ve muy bien. Maldito y tal. El texto está muy guapo. Y te va a preguntar, Adri, lo de la pegatina de Disney, ¿que sí. ¿Es solo en Disney World o también Disneyland París o dónde? No, solo en América. En París no llegan estas cosas. No nos llega. A los europeos nos dan un poco por culo. A los americanos. Vale, quinto Funko de Lucía, ¿cuál va a ser? Vamos para allá. Es esta maravilla. Oh. Vale. Me parece un villano estupendo y un funcaso maravilloso. Es muy bonito eso. Muy bonito. Oye, el agua... Qué detallazo, ¿no? Sí, lo hicieron bien, lo hicieron más. Está genial, sí. Qué chulo el cocodrilo. Es que, sí. El pobre Garfio. Es que si saliese solo el cocodrilo, o sea, ya con eso ya estaría. Sí. Es que este Garfio tampoco, o sea, es que no tiene pérdida tampoco este Garfio. Y a él le han hecho la cara de tal forma que parece que eso, que tiene miedo. Que no, claro. Todo, la ceja y todo. Es que hay una parte de su cuerpo que peligra mucho, ahí en ese momento. Sí, sí. Vale, Víctor, venga, vamos a tu pista de audio número 5. Y aquí está. Qué guapo, tío. Oye, ¿no se le mueve la cabeza? No, tío, porque como no es ni Star Wars, ni Marvel, ni nada, pues no, es fija. Pero es verdad que es una serie que a mí me gustó mucho cuando la vi. Y eso, los Funko luego encima, los personajes disfrazados de superhéroes, fue algo que me llamó mucho la atención y me encantó, la verdad. Guapísimo, sí. Tío. Guapísimo. Pues la verdad es que el nivelito está bien, ¿eh? Vamos a ver
¿Cómo sigue, Alex? Pues nada, en Friqueame de Luz nunca se puede ir sin un pop de Pesadilla antes de Navidad. ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Ostras! ¡Qué chulo! ¡Qué chula la estatua, eh! Los detalles de la nieve. Sí, 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 la estatua es una pasada, ¿eh? Es una pasada, Dios. El ya, el cinturón, la peana con la nieve, es un pasote. Muy chulo. Incluso el libro que se ve detallado, frases y demás, o sea que, muy guay. ¡Ostras! Muy guay. Qué guay. Oye, me ha sorprendido, ¿eh? Joder. Sí, muy chulo. Muy chulo. Un cronograma. Adri, tienes una cara un poco extraña, Adri, ¿qué te pasa? Claro, pues es que me fue en primera ronda la primera vez, ¿sabes? O sea, yo estoy a ver por dónde me sale esto, ¿sabes? O sea, vengo a pasármelo bien. Y luego ya, pues Dios tira. Ahí, a pasarlo bien, que no te importa. Bueno, este tampoco podía no sacarlo. O sea, es que es una puta joya. Es una joya, encima es que no hay más versiones que este. Que seré pesado con Disney, pero chicos, es que, o sea, a mí esto. Chico, a mí esto. Lo siento, es que es demasiado. O sea, este Funko es brutal. Vamos a ver, si queréis ver esto fuera de la caja, pues ya sabéis. Que... es maravilloso. O sea, es que yo creo que es el mejor personaje de toda la peli. ¿Eh? O sea, sí, sin duda. Sin duda, es que encima está súper bien hecho. Las gafas son un detallazo, ¿eh? O sea, está tal cual, sí. Y la boca está súper guay, porque normal no llevan boca y este sí lleva. Entonces... Es verdad, ¿verdad? Sí, es súper expresiva. Sí, y el pelo. Muy bonita, muy bonita. De verdad que sí. Joder. Qué chulo. Pues nada, Lucía, a ver. Yo no podía ser yo si no sacaba uno de Wentworth Forest. Y aquí está. ¡Dios! ¡Guaca! Me parece maravilloso. Además, es curioso porque parece de los típicos patitos de goma. Pita, pita. ¡Qué chulo! Oh, ¿eh? Qué chulo. Es muy salido, chulo. ¿No? Es un poco monstruo ese. O sea. Sí, sí. Sí. ¡Qué bonito! Están muy chulos. Me enamoré de los bichitos estos. Qué guay, qué guay, qué guay. Me estoy quedando de pie. Nada, sigues tú, Víctor. Vamos a ver. Ya estamos con el sexto, ya esto se está acabando. Veis que esto va de prisa. Chan, 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 chan. Está muy guapo, ¿eh? ¡Ostras! ¿Algún problema, Adri? Este que mira, yo de Star Wars, es verdad que saca el Mandalorian y sí. Este, pero yo tengo como 4 o 5, no tengo más. Pero es que este, o sea, cuando se convierte en malo es que me encanta. A mí es que me encanta con los ojos así amarillos. Sí. El borde rojo, luego no sé si no se aprecia bien, pero aquí tiene la raja de ya un combate, una mano robótica, la otra normal, la espada, no sé. Me parece muy chulo. Está muy guapo. A mí me gustó mucho, la verdad. Star Wars es apuesta segura. Y más con la ambientación de fondo. Sí, sí. Vale, venga, vamos con Alex, a ver. Venga. Bueno, pues habéis dicho Star Wars, ¿no? Vamos por Bad Batch. Remesa mala. Madre mía. Ojo. Joder. Vale, tenemos a Hunter, Wecker, Crosset y Echo. Lo exclusivo de esto es que los regulares llevan el casco. Cada uno lleva un casco diferente y en este, pues, se le ve las caras. Qué chulo. Y eso es un poco chulo. De 5. Uh-huh. Exclusivo, además. No ha llegado a España. ¿Sabes? Y ya ves lo grande que es. Sí, sí. A ti te va lo grande, ¿eh? Esto edítalo también y córtalo luego. Bueno, pues en este punto, ya tenéis todos mostrados 6 Funkos y queda solo el último. El último.
Así que vamos a echar el resto para la gente que está ahí. A ver, Adri, ¿qué nos tienes preparados como colofón final? Como final, esto todavía no ha salido. Esto lo he grabado esta mañana en YouTube. O sea, esto todavía no está. Nadie sabe que esto está en mis manos. Pero es que me hace tanta ilusión y después de tanto tiempo tenerlo, que es que, chicos, si me voy sacando esto. Y no es nada más y nada menos que. Es el genio, gente. O sea, sí. Es que, ¿qué se puede decir de este fungo? O sea, es que es brutal. Qué sonrisita que lleva. No hay más genio más genial, o sea. maravilloso. O sea, el primer genio. Es que es una pasada. Y es que encima he podido completar la serie 5, o sea, todo en una, ¿sabes? ¿Sí? Y es que es brutal. O sea, es espectacular. Si coleccionas Disney, quieres este pomp y lo sabes. O sea, claro. Y lo sabes. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Vale. Estamos de acuerdo. Vale, ¿cuál será el último Funko que nos muestre Lucía? Pues yo ya voy a tirar la casa por la ventana. ¡Hola! ¡Ole! ¡Madre mía! ¡Toma ya! ¡Tómalo! Esta ya la conocen, ¿no? Como muy típica, muy de tirar de ella, pero es que costó mucho y es que es una maravilla. O sea, estoy... Vamos. ¡Qué chulo! Sí, siempre lo he querido. Es un caso. Muy chulo. Las casas son chulísimas. Total. Y es que Kevin, o sea, de Kevin no hay más. ¿Por qué no hay más de Kevin? Ya ves. Maravilloso. Yo vi esa casa y la de los Weasley también, de Harry Potter. No sé por qué, pero las casas me encantan. Me encantan. O sea que... Bravo, Lucía. Vamos a ver, Víctor... ¿Tu last one cuál es? Yo he sacado uno meramente normal porque no sé, porque digo, por si acaso paso, pues ya sacaré algo más fuerte. Entonces, ahora mismo, como con la película de Doctor Strange, está más o menos el personaje así más en auge, aunque se conoce un poquito más. ¡Toma, rapao! ¡Dímelo! ¡Madre mía! ¡Adiós! ¡Asembo! Es que este, ahora ha salido un nuevo Wong de la película de Doctor Strange, pero este para mí es, con los aros de magia y todo eso, me parece el más chulo, la verdad, de los dos o tres que hay de este personaje, que creo que son dos, el que más me gusta. ¿El otro no tiene esos aros en las manos? El que han sacado ahora de la peli no. Una pose normal, con los brazos hacia abajo y tal. Y entonces este era un exclusivo de una convención de la San Diego. Y ese me gustó desde que lo vi, la verdad. Bueno, tiene su puntazo. Sí, y ya vamos a finalizar con el último de Alex. Cerramos ya los Fun Combates con... Yo voy a abrir con uno de... Voy a cerrar con uno de terror... para los más nostálgicos, y es Metal 1. ¡Ostras! Wow. No sabía ni que existía un juego de ese. ¡Toma ya! Monstruo de terror, serie B, película antigua, un caso de los antiguos. Sí. ¿Qué se puede decir? ¡Qué bonito! Mira qué cabecita. Qué la chulo. Pinta... Con los dedicos esos te puedes sujetar el móvil, ¿eh? Vaya. Es tipo la mosca. Qué pasada de Funkos que habéis mostrado. La verdad es que os doy la enhorabuena. Alguien que de verdad, o sea, yo que no compro, pero de verdad que me quedo embobado viendo cada pieza. Cada una tiene su peculiaridad, su belleza. Me encanta, la verdad es que me encanta. Pero bueno, solo pueden pasar dos. Lo habéis hecho todos muy bien, pero solo pueden pasar dos. Y ahora está en manos de la gente. Vamos a activar en breve la encuesta. Serán 3 minutos para votar. 3 minutos. ¿Vale? 3 minutillos para... Y efectivamente, como
como estamos poniendo, la encuesta ya está activada. Mientras tanto, os recuerdo, a ver si os suscribís, si nos seguís en el canal, en Twitch, y recordaros que si os suscribís desde el Prime, es algo gratuito, nos hacéis muy felices, ¿eh? No os cuesta absolutamente nada, así que animaros. Y nada, mientras la gente vota, venderos un poquito en estos tres minutos, en algo menos de un minuto, hablar de vuestras redes sociales, de vuestro canal de YouTube si lo tenéis. ¿Quieres empezar tú, Adri? Que la gente te conozca, si es que hay alguien que todavía no te conoce. Hombre, no jodas, sí, hay mucha gente que no me conoce. Nada, yo tengo un canal de YouTube que se llama Funko Sobre Gadi, que os invito a todos, porque además tengo un sorteo activo de un Funko Chase maravilloso, 160 pavos. Ostras. Tú mismo que lo quieres, lo sabes. Y nada, pues hago unboxings, hago cazas de cosas falsas para que no te engañen. No sé, hago muchas cosas, hago muchos gilipollas en general, pero pues ahí me puedes encontrar. Bueno, eso es sano. Además, por cierto, hace poco has cambiado tu icono, tu imagen. Me ha encantado, de verdad. ¿Te ha gustado? Enhorabuena, desde alguien que le gusta el diseño, enhorabuena, tío. Gracias. Bueno, Lucía. Yo nada, yo tengo mi página de Instagram, yo soy la novata, podría haber puesto ese nombre, el mío es Mundo de Pop, pero bien podría haber sido la novata, y simplemente cojo una cámara, saco una foto y a ver qué pasa. Así que eso es lo que podéis encontrar en mi Instagram. No, no, suficiente. Además, yo que lo he visto, las fotos están súper chulas. Venga, Víctor. Nada, yo igual. Yo solo tengo el Instagram, funcanmonapop, y ahí lo que voy haciendo es subiendo fotos de mi colección, pues por eso, para tener luego como una especie de álbum o una galería de los Funkos que yo haya tenido a lo largo de mi vida y demás, y la verdad que si queréis pasado, muchas veces me paro a editar las fotos y demás, como dice Lucía, y muy bien. Y nada, finalizamos con... que se llama Galaxia Funko, en YouTube tenemos Instagram, TikTok, Twitter, o sea, tenemos en todas las redes sociales, hacemos unboxing, vamos de casa, ahora hemos retomado la ruta de los Funkos, donde vamos a enseñar un viaje de tiendas, pues suscribiros y vaya a ver un viaje de pop, un viaje de tiendas y todo lo que os gusta de Funko. Perfecto. Pues nada, a ver si os siguen, que la verdad tenéis perfiles muy chulos, muy currados, os merecéis que la gente, pues bueno, os apoye. Y nada, por lo que veo, queda nada, yo creo que segundos, ya está. Encuesta finalizada y ya, ya tenemos. No, empezar por deciros que no hay empate, o sea que no vais a tener que sacar más funcos. No ha habido empate y ha estado la cosa bastante reñidita, debo decir. Bueno, a ver, diré el segundo, el que ha quedado segundo. A ver, no soy cabroncete, no os voy a hacer sufrir. El segundo con 18 votos. Espera. Estás diciendo los que sí pasan, ¿no? Los que sí pasan. Vale. Voy a decir los que sí pasan, ¿vale? Con 18 votos. El 31%, Alex de Galaxia Funko, pasas a cuartos. No, ¿verdad? No, verdad. No. Y yo estaba fuera, no. Oye, la gente ha votado. Ya digo, es que... Muchas gracias a todos los que me han votado, de verdad. Y bueno, el que ha sido más votado... El que ha sido más votado ha sido, redoble de tambor, Víctor Fun Carmona Pop. Empate a calvo. Qué guay. Habéis estado, bueno, qué guay. Pero de verdad que muy igualada la cosa, o sea que... Sí. Podéis estar orgullosos los que os habéis quedado fuera, Lucía, Adri, que de verdad que habéis hecho muy buen papel. ¿Ahora qué? ¿Me va a llorar? O sea... A ver qué historias sacas mañana. Pues nada, ahora mira, tengo que insultar a dos, porque antes era solo este. Espera, antes solo era este. Ahora tengo que insultar también a este.
Entonces... Bueno, pues este ha sido el resultado final. De verdad, gracias por la verdad que lo que habéis hecho, los trucos que habéis mostrado, por apoyarnos en esta iniciativa, que lo importante, ya sabéis, es participar y pasar un buen rato. Y nada, lo dicho, este vídeo lo veréis en Funcolandia Deluxe, yo creo que mañana mismo, de lo más tardar pasado. Y el jueves nos veremos a la misma hora para ver los Funcombates del grupo 2. Prepararos porque también va a haber Canelita en Rama, como habéis podido disfrutar hoy, con Funko Fatman, Renai Pop, Funko Nática y Zarpas Pop.